Bueno, este biodigestor lo instaló la provincia en el 2018, de allí que hemos organizado el trabajo con un grupo de alumnos responsables que el año pasado cursaban el tercer año, ahora ya están en cuarto, y con un grupo de profesores a cargo para alimentarlos todos los días y realizar las tareas de alimentación, control del pH, control de temperatura, la altura de la campana, que es lo que va indicando la cantidad de gas que se genera. Y bueno, estamos en contacto permanente con Rodrigo Brun, que ahora les va a explicar con mayor precisión. Todos los días estamos en contacto con él, mandando los datos que van extrayendo los chicos del biodigestor. Así fue que por allá octubre, noviembre, logramos que el comedor escolar tenga gas generado por este proyecto. Debo destacar los alumnos de tercer año que se comprometieron mucho con el proyecto, tan es así que vinieron durante el receso escolar en el verano a seguir con las actividades. Y también quiero agradecer a la familia Insan, quien nos traen los insumos, los desechos de su campo para alimentar. Les dejo que Lisandro les cuente un poco cuáles son las actividades que ellos desarrollan. Muy buen día, Lisandro. ¿Cómo te va? Bueno, explícanos un poco de qué se trata las tareas que ustedes realizan en el marco de lo que es este proyecto y cómo hacen para llevarlo adelante día a día. Bueno, buenas tardes. El biodigestor genera biogás, que eso sale del comedor para calentar agua. Se alimenta con desechos de la vaca o bacteria. Después eso sale de la boca, un fertilizante que se mide el pH. Si da 7 es neutro y si no es ácido. Después se mide la temperatura y tiene que ser con agua de lluvia porque si es con agua de cloro no funciona. ¿Cuántos estudiantes son quienes participan activamente en este proyecto colaborando y haciendo que funcione este biodigestor? Y somos 15 en el aula ahora, este año. Y éramos 5 o 6, pero a veces éramos todos, si no, ahora en el verano vinimos 3 nomás. Y yo vine más, muchas veces vine en el verano, vine unas 7, 8. ¿Se dividen las tareas, las diferentes tareas o se turnan por día para realizar este proyecto? Nos turnamos por día. Muchas gracias. No, por favor. Falta aclarar que también, además del gas, se extrae fertilizante que utilizamos para los arbolitos de nuestra escuela y para quien desea venir a buscarlos para sus huertas. Realmente es un proyecto que lleva mucho aprendizaje, no solo para los estudiantes, sino también para toda la comunidad educativa y que también genera un ahorro importante. Sí, por eso la idea es ampliar el proyecto a partir de este año y que se pueda incorporar también desechos de la gente de la localidad, separando la basura y así contribuyendo y que los chicos también aprendan de estas prácticas, ¿no? Bueno, Rodrigo, usted por ahí se encarga o va a explicar mejor la cuestión técnica de lo que es el funcionamiento de este biodigestor aquí en la localidad. Muy buenos días. Buen día. Sí, bueno, todo comienza con un programa de la Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Santa Fe, en conjunto con el Ministerio de Educación. El programa se llama Educación Energética y tiene como objetivo instalar 105 equipos como los que vemos a mi espalda, de este tipo, para generar una conciencia más que nada ambiental en la comunidad educativa. Estos son tanques modulares, tenemos un biodigestor, que es este tanque, que tiene 1.000 litros, y un gasómetro que tiene una capacidad de almacenamiento de 2.500 litros de biogás. Como les explicó Lisandro y Silvia, este equipo se alimenta a diario con residuos. En este caso son residuos de un tambo de la localidad de San Carlos Norte, de la familia Imhof,
INSAM, perdón, de la familia INSAM, y ahora vamos a empezar a hacer una puesta en marcha con los residuos que se generan en el comedor de la escuela. Aquí preparan en promedio unos 100, 120 platos por día para darles el alimento a los chicos en el mediodía, y ahí justamente se generan residuos que los vamos a utilizar para alimentar el biodigestor, producir el biogás, que es energía renovable, y eso nos va a permitir reemplazar totalmente el gas envasado por gas renovable. En este contenedor se almacena el biogás, pasa por una batería de componentes para purificación y se utiliza en un quemador instalado en el comedor de la escuela. Así como se puede utilizar para cocinar, o sea, como energía térmica, también se puede utilizar para generar frío por ciclo de absorción. Ya vienen equipos que se fabrican en el país que trabajan con esta tecnología, y bueno, queda abierta la posibilidad para el día de mañana poder generar frío en una heladera y utilizarla en el establecimiento. Porque según los cálculos que hicimos, vamos a tener una producción semejante que va a ser posible que puedan reemplazar totalmente, como dije anteriormente, el consumo de gas envasado, y va a haber un excedente que tenemos que pensar en qué lo podemos utilizar. Hoy en día, ¿cuánto es el máximo de gas que produce este biodigestor instalado aquí en San Carlos Norte? Este equipo, alimentándolo con su carga de diseño, va a estar generando unos 1.000 litros, de 1.000 a 1.500 litros de biogás por día. Eso es equivalente a 200 gramos de gas envasado, de manera que en un lapso de 10 días tenemos 20 kilos de gas envasado, si sacamos una relación. Y según la estadística de consumos que se tiene en el lugar, se va a poder reemplazar completamente el consumo de gas envasado, que es de fósil, es energía no renovable, por el biogás, que es totalmente renovable. Y de esa forma cerramos el circuito de la economía ambiental. O sea, utilizamos insumos para generar alimentos y todo lo que sea, y los residuos los estamos volviendo a la naturaleza como energía o como biofertilizante. Es de destacar las calidades del biofertilizante que se está obteniendo, que hoy lo están almacenando en la escuela y la gente se lo está llevando a sus casas para abonar las plantas y el suelo y demás. Es un fertilizante totalmente orgánico que tiene unas cualidades únicas. Y bueno, lo van a utilizar en la escuela y también se va a utilizar en la comunidad. Muchísimas gracias, muy claro, Rodrigo. De nada, hasta luego. Quería agregar también que allá está Germán y Celeste, que son dos de los alumnos que también trabajaron mucho durante el año, así que cuéntenle algo del trabajo que hicieron ustedes. Muy buenos días, Germán, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Nosotros prácticamente hicimos casi lo mismo que Lisandro, venimos, agitamos todo lo que hay adentro, también... Contar un poco por dónde vas, cómo es lo que se hace. A ver si puedo contar. Nosotros mandaríamos, digamos, los residuos de la vaca los mandaríamos por acá. Y por esta parte se tiene que batir de 3 a 5 minutos más o menos. Y una vez ya cuando se manda por acá abajo, cae el fertilizante, que ahora lo tenemos acá. Sí, acá ponemos el fertilizante. Y allá iría lo que es el gas. Ya comentamos a la gente que estamos observando el funcionamiento del biodigestor, y en base a esto Germán, que es uno de los alumnos que participa activamente de este proyecto, nos explica un poco cómo, en qué consiste la tarea que ellos realizan para llevar a cabo este proyecto. Y algo más como para agregar, que los papás de Matías traían, ¿cuántas veces? Como 3-4 veces a la semana, traían para poder poner los residuos de la vaca, que ellos trabajan ahí en el campo. Y traían para poner residuos de la vaca y el agua la sacábamos de la pileta de la escuela primaria.